¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Volvemos con Apex Legends porque les traigo los récords individuales y grupales, tanto en PC como en consola. Vamos a verlo. Aclararles que esta información la saco de Dexerto, que es una página que justamente se encarga de traernos este tipo de información, tanto sea de videojuegos como también lo que es el mundo de los esports. Acá lo tenemos entonces, este es el jugador que en PC logró 36 kills, hasta el momento es el jugador que más kills solo contra trío ha logrado. Solo contra trío me refiero a individualmente el jugador solo. O sea, metió 36 kills, él solo, 5460 puntos de daño, una verdadera bestialidad. Y además jugó solo, o sea, fíjense que los otros dos compañeros duraron un minuto en partida. Así que esto, entonces, Menduku Sykes es su nombre, jugador que tiene el récord actual de lo que son kills en solo, 36 kills. Vamos a pasar entonces al segundo, que sería lo que sería solo kills en lo que son consolas, que son 31 kills hechas en Xbox. Si no me equivoco, ahí lo tenemos, 5000 de daño también, 19 minutos jugados, lo mismo. Sus dos compañeros duraron 1 minuto y 2 minutos en partida, así que en este caso Tolis, o Toshis, como es el nombre acá que lo muestra, es jugador de Xbox y es quien tiene el récord de kills, 31 kills en partida. Bien, pasemos ahora a lo que son los récords grupales. Vamos a pasar primero a lo que es consolas. Lo tenemos a Aim Cadillac In, a Pensates o Pensates y Gator 423 con 45 kills en partida. Fíjense que marcaron casi 2k de daño y Aim Cadillac marcó casi 3k de daño en lo que es la partida. Una verdadera bestialidad lo que han logrado. Este es el récord de momento absoluto mundial en lo que es consolas. Son 45 kills en grupo. Y ahora sí, pasemos al final, que es en lo que sería el squad en PC. El récord de kills en grupo en PC, que es de 41 kills. En este caso lo logró un streamer de Twitch, It's Scabby, junto con SSJFPSTV y Shaffer. Lograron 41 kills, fíjense también, 3k de daño para uno, 1800 para otro, 1700, casi 1800 para el restante, 18 kills, 12 kills y 11 kills respectivamente. Hasta acá los récords individuales y grupales de consola y PC. Realmente muy difíciles de superar, chicos. Realmente muy difíciles de superar. Habrá quien lo supere, habrá que ver. Pero la verdad que son números realmente altísimos. Todo esto, como les digo, pueden chequearlo debajo en la descripción. Tengo el link que va a la página de Dexerto, donde muestra las tablas actualizadas justamente. Hoy 25 de febrero, hasta hoy están actualizadas. Así que bueno, veremos cómo continúa esto y ver quiénes son capaces de superar los récords ya mencionados, tanto individualmente como grupalmente. Así que chicos, nada más, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren más información y les gusta este tipo de contenido, no se olviden dejar un like, compartir el canal o compartir este video y suscribirse. Por supuesto, activar la campanita para estar al tanto de todas las noticias de Apex Legends y otros juegos también. Gente, nos estamos viendo en un próximo video, en un próximo directo. Adiós.